Tal y como está el mundo ahora mismo, ¿está retrocediendo o progresando en la religión? Está claro que, obviamente, se puede ver que se están acercando muy rápidamente hacia la guerra mundial, incluso a la convención del G7 aquí y luego otras convenciones que, si bien dicen que han alcanzado sus objetivos o que han discutido sobre varios asuntos, sin embargo, pienso que no fue una discusión muy fructífera. Trump tiene sus propias políticas, Estados Unidos tiene sus propias políticas, China tiene sus propias políticas. Ahora hay una guerra comercial entre América, China y otros países, por lo que nadie está interesado en la mejora de la próxima generación. Cada país, cada partido, cada líder tiene sus propios intereses. Así que, ¿cómo podemos decir que estamos progresando? En realidad, moralmente estamos deteriorándonos y al mismo tiempo estamos dirigiéndonos rápidamente hacia una crisis mundial cuyo resultado final será la guerra mundial. Usted ha hablado de guerra. En Kenia nos enfrentamos al grupo extremista Al-Shabaab. Muchos jóvenes de segunda generación que estamos buscando están siendo atraídos, están siendo llamados por ese grupo. ¿Están siendo influenciados por Al-Shabaab? Sí, son influenciados por Al-Shabaab. Esto no pasa solo en Kenia. En todas partes, Al-Qaeda, Talibán, Boko Haram, en Nigeria, en otros países africanos, Talibán en Afganistán, Al-Qaeda en Oriente Medio, ISIS en Oriente Medio. Es debido a la crisis económica. Si observan y ven detalladamente, verán que todo comenzó después de la crisis económica de 2008. Los jóvenes no tienen trabajo, por eso se sienten frustrados. Y si están siendo influenciados por Al-Shabaab o este tipo de grupos extremistas, que les pagan con una cantidad bastante atractiva u otras promesas, piensan que si derrocan los gobiernos, su situación económica será mejor. Por eso son influenciados. Si los gobiernos proporcionaran oportunidades laborales a la juventud y los líderes sirvieran honestamente a su nación, si todos los recursos del país están bien organizados y se utilizan para la mejora del país, entonces creo que el 70% de esta frustración será eliminada y no caerán en manos de ninguno de los grupos extremistas. Los gobiernos no son honestos porque la corrupción. Así que debes hacer a los corruptos honestos. Si usted ve todos los países del tercer mundo, casi todos los países, ya sean en África, en Asia, en Sudamérica o en cualquier otro lugar, todos son corruptos. Y a menos que se reformen ellos mismos, cumplan con sus deberes honestamente, entiendan sus responsabilidades, no podrán ver ningún cambio y todos estos jóvenes caerán presa en los fines de los grupos extremistas. ¿Cómo podemos resolver la corrupción? ¿Cómo? Se necesita un reformador. Se necesita un reformador, ya que no se cumple con las responsabilidades debidas al Creador. La gente se está desviando de la religión, de Dios y de la ética o moral básica. Y es por eso que como comunidad afirmamos que nuestros miembros, aunque sean ciudadanos de este mismo país, son mucho mejores que sus compatriotas debido a su reforma interna. No son tan corruptos, o si lo son, si llegamos a saberlo, tomamos medidas.
Así que si usted ve, desafortunadamente no ha tenido la oportunidad de venir a nuestra convención anual. Si hubiera estado aquí, habría visto con sus propios ojos cómo producimos la reforma. Así que creo que el año que viene vendrá y encontrará la solución. Ese es el ejemplo práctico de ello. En relación al lugar de las mujeres en el mundo, ¿cómo lo ve? ¿Se está agrandando o se está reduciendo día a día? ¿Su estatus? ¿Cuál es la proporción de mujeres y hombres en la población? Hay muchas mujeres. Las mujeres son más que los hombres, casi 51 a 49%, ¿correcto? A pesar de ello, todos aquellos países que se reclaman a sí mismos como países muy modernos y donde casi siempre están hablando de los derechos de las mujeres, los jefes de sus gobiernos no son mujeres. A pesar del hecho de que el número de mujeres es mayor, y no solo eso, incluso en el Parlamento, verá que el 90% de la cantidad de parlamentarios que hay, incluso en los países desarrollados, son hombres. Aunque ellos levantan consignas de que las mujeres deben tener derechos y esto y aquello, en realidad, no están aplicando de forma práctica su reclamo. Pero según Islam, el Islam dice que hay un reparto del trabajo. Los hombres tienen estos deberes, las mujeres tienen estos deberes. Las mujeres deben cuidar sus hogares, pero al mismo tiempo deben tener una buena educación. Es por eso que, entre los Ahmadís, nuestras mujeres tienen una mayor educación que los hombres. La tasa de alfabetización de las mujeres Ahmadís es mayor que la de los hombres, ya que ellas van a criar a la siguiente generación que servirá a la nación. Así que, si las generaciones futuras están bien entrenadas, serán de ayuda. Estabas preguntando, ¿cómo podemos reformar? Si nuestras mujeres son educadas y crían a sus hijos con honestidad y transmiten la importancia de la honestidad y el servicio y la sinceridad hacia su nación, y cómo pueden servir a su país y lo importante que es el servicio a la nación, entonces, al menos la próxima generación puede traer algunas reformas y mejorar su país. De lo contrario, con esta generación actual y esta mentalidad actual de nuestros líderes, no podemos producir una reforma y no se puede decir que estos países puedan desarrollarse o mejorar. Por lo tanto, en el Islam, las mujeres tienen el derecho a la herencia. Las mujeres tienen el derecho a recibir educación. Si son capaces, si tienen un cerebro fértil, pueden llegar a ser doctoras, ingenieras o cualquier otra profesión. Pero al mismo tiempo, sus deberes de dirigir su hogar, de cuidar de sus hijos, para que la próxima generación se críe mejor. Tantos matrimonios jóvenes no funcionan. ¿Cuál es el problema en los matrimonios? Los matrimonios no funcionan. Esto es debido a la frustración y los medios de comunicación. Ustedes, los que están conectados con los medios de comunicación, pueden desempeñar un papel para traer paz a la sociedad en todos los niveles, incluso en sus asuntos matrimoniales u otros asuntos sociales, ¿correcto? Así que, si en algunos programas, películas, dramas u otras cosas
se imparte una lección, un mensaje, explicando nuestros propios derechos, entonces todos reclamarán por sus propios derechos, hombres y mujeres, pero nosotros decimos que, de acuerdo con las enseñanzas islámicas, se debe dar más énfasis en dar derechos a otros. Si entienden esta cosa y todos entienden su responsabilidad, entonces podemos vivir juntos en armonía, marido y mujer. Los matrimonios se están rompiendo porque hay frustración. Las mujeres dicen, yo tengo este derecho. Los hombres dicen, tienes que servir así. El matrimonio es un vínculo. Debemos respetarnos el uno al otro. Normalmente yo, cuando una nueva pareja viene a verme, siempre les aconsejo diciendo que cada uno tiene defectos. Así que cuando veas algo malo en la otra persona, en tu cónyuge, entonces cierra los ojos, cierra la lengua y todo se resolverá. ¿Correcto? Así que se debe aumentar el nivel de tolerancia. Su último mensaje al pueblo de Kenia. Al liderazgo, debe tratar de ser honesto y servir a su nación, y no pensar que es el gobernante de la nación. El Islam dice, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dice, que el líder de la nación es el servidor de la nación. Si su liderazgo se da cuenta, y el liderazgo de cada país subdesarrollado se da cuenta de eso, podrá servir mejor a su nación, y prosperará y progresará. Y para el pueblo, tiene que ser honesto y trabajador al mismo tiempo. Nuestra gente, nuestros hombres de negocio, nuestros comerciantes, no pagan honestamente sus debidos impuestos. Tratan de encontrar algunas lagunas para esconder sus impuestos y evitar la cantidad de sus impuestos. En segundo lugar, el trabajo duro. Deben trabajar duro y honestamente por la mejora del país. El santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo, el amor a tu país es parte de tu fe. Si sigues esta guía, esta pauta, instrucción, y la conviertes en un lema, que amas a tu país por tu fe, y por eso tendrás que trabajar duro, de esta manera, todo se solucionará. Por lo tanto, ambos, tanto los líderes como la gente, deben darse cuenta de sus responsabilidades y trabajar honestamente y trabajar duro. Bien, gracias. Gracias.